Situado sobre una colina rocosa de difícil acceso.
Cuyos sucesores inmediatos continuaron con las reparaciones. La Alhambra se convirtió en una corte cristiana en 1492, cuando los reyes católicos conquistaron Granada. Y esta la virtuosa Aixa la Horra. En verdad, ninguna otra parte de la torre hubiera servido para ese fin. Las paredes exteriores de estas cámaras son de un espesor prodigioso, atravesadas por ventanucos asegurados con barras de hierro. Una estrecha galería de piedra con parapeto bajo se extiende a lo largo de tres lados de la torre, precisamente debajo de las ventanas, pero a considerable altura del suelo. Desde esta galería se supone que la reina descolgó a su hijo con su propia faja y las de sus sirvientas durante la oscuridad de la noche, hasta la ladera donde algunos de sus fieles partidarios esperaban con veloces corceles para llevarlo a las montañas. Han transcurrido de 300 a 400 años. Sin embargo, este escenario del drama permanece casi intacto. Mientras me paseaba por esta galería, mi imaginación
inclinada sobre el parapeto, escuchando con los latidos de su corazón de madre los últimos ecos de los cascos del caballo, mientras su hijo corría a lo largo del estrecho valle del Darro. Busqué luego la puerta por donde Boabdil salió por última vez de la Alhambra, cuando iba a entregar su capital y su reino con el melancólico capricho de un espíritu abatido, o quizá por algún sentimiento supersticioso, pidió a los reyes católicos que a nadie en adelante se le permitiera pasar por aquella puerta. Su ruego, según las antiguas crónicas, fue atendido, gracias a la compasión de Isabel, y la puerta fue tapiada. En vano pregunté durante algún tiempo por tal puerta. Al fin, mi humilde servidor Mateo Jiménez me dijo que debía de ser una cerrada con piedras que, según lo que había oído decir a su padre y abuelo, era la puerta por donde salió el rey chico de la fortaleza. Había un misterio en torno a ella y los más viejos habitantes no recordaban que se hubiese abierto jamás, jamás, jamás. Me condujo a aquel lugar. La puerta se halla en el centro de lo que fue en otro tiempo una inmensa mole llamada la Torre de los Siete Suelos. Es famosa en aquellos lugares como escenario de extrañas apariciones y encantamientos moriscos. Según Swinburne, el viajero era originalmente la gran puerta de entrada. Los anticuarios de Granada dicen que era la entrada a aquella parte real de la residencia donde se situaba la escolta del rey. Por lo tanto, bien pudiera constituir una entrada y salida inmediata al palacio. Mientras que la gran puerta de la justicia servía de entrada oficial a la fortaleza. Cuando Boabdil salió por esta puerta para descender hacia la vega, donde iba a entregar las llaves de la ciudad a los soberanos españoles, dejó a su visir, a Ben Comixa, en la puerta de la justicia para que recibiese al destacamento del ejército cristiano y a los oficiales a los que se les iba a entregar la fortaleza, la que en otro tiempo fuera temible torre de los siete suelos, es ahora una pura ruina, ya que fue volada con pólvora por los franceses cuando abandonaron la fortaleza. Grandes bloques de murallas yacen esparcidos, enterrados en las exuberantes hierbas u ocultos por cepas e higueras. Aunque se conserva el arco de la puerta agrietado por la conmoción, pero el último deseo del pobre Boabdil se ha cumplido. Aunque involuntariamente, una vez más, ya que la puerta se ha cerrado con piedras sueltas procedentes de las ruinas que impiden el paso,
Montando a caballo, seguí la ruta del monarca musulmán desde este lugar de su salida, cruzando la colina de los mártires y siguiendo la tapia del jardín de un convento que lleva el mismo nombre. Descendí por un abrupto barranco repleto de matorrales de aloes y chumberas y poblado de cuevas y chozas, enjambre de gitanos. La bajada era tan escarpada y quebrada que tuve que apearme y llevar el caballo de la brida. Por esta vía dolorosa emprendió su triste marcha el pobre Boabdil para evitar el pasar por la ciudad. En parte quizá por no querer que sus habitantes contemplasen su humillación, pero principalmente es lo más probable por temor a que pudiera producirse algún disturbio popular. Sin duda, por esta última razón, el destacamento enviado a tomar posesión de la fortaleza subió por la misma ruta. Saliendo de este abrupto barranco, tan lleno de melancólicos recuerdos, y pasando por la puerta de los molinos, fui a dar al paseo público llamado El Prado, y siguiendo el curso del Genil, llegué a una capillita, mezquita en otro tiempo y hoy ermita de San Sebastián. Según la tradición, aquí entregó Boabdil las llaves de Granada al rey Fernando. Cabalgué desde allí lentamente a través de la vega hasta una aldea donde la familia y servidumbre del infeliz rey le esperaban, ya que él los había enviado por delante la noche anterior desde la Alhambra, para que su madre y su esposa no participasen de su humillación personal, ni quedasen expuestas a la mirada de los conquistadores. Siguiendo adelante por la ruta del melancólico grupo de desterrados reales, llegué al pie de una cadena de áridas y sombrías alturas que formaban las estribaciones de los montes de las Alpujarras. Desde la cumbre de una de estas dirigió el infortunado Boabdil su última mirada a Granada. Lleva el expresivo nombre de sus penas, la cuesta de las lágrimas. Más allá, un camino arenoso serpentea por un quebrado y desolado páramo, doblemente triste para el desdichado monarca, pues le conduce al exilio. Así espoleé a mi caballo hasta llegar a lo alto de una roca, donde Boabdil lanzó su última exclamación de dolor al volver los ojos después de dirigir su mirada de despedida. Aún se le llama el último suspiro del moro. ¿A quién puede extrañar su angustia al verse arrojado de semejante reino y semejante morada? Con la Alhambra le parecía abandonar todos los honores de su linaje y todas las glorias y delicias de la vida. Fue aquí también donde su aflicción
se hizo más amarga por el reproche de su madre Aixa, que tan a menudo le había ayudado en horas de peligro y que en vano trató de infundirle su vigoroso espíritu. Haces bien, le dijo, en llorar como mujer lo que no supiste defender como hombre. Palabras con más sabor a orgullo de princesa que a ternura de madre. Cuando el obispo Guevara relató esta anécdota a Carlos V, el emperador se unió a aquella expresión de desprecio ante la debilidad del vacilante Boabdil. Si yo hubiera sido él, o él hubiera sido yo, dijo el altivo potentado, antes hubiera hecho de esta alhambra mi sepulcro que haber vivido sin reino en la Alpujarra. Qué fácil es para los que están en el poder y gozan de prosperidad predicar heroísmo al vencido. Qué poco pueden entender que la misma vida tiene más valor para el desgraciado cuando nada sino la vida le queda. Descendiendo lentamente por la cuesta de las lágrimas, dejé que mi caballo cogiera su perezoso andar de vuelta a Granada. Mientras le daba vueltas a mi imaginación, a la historia del infortunado Boabdil, al hacer el resumen de sus pormenores, vi que la balanza se inclinaba en su favor a lo largo de todo su breve, turbulento y desastroso reinado. Da pruebas de un carácter dulce y apacible. En primer lugar, se ganó el corazón de su pueblo por sus maneras afables y corteses. Fue siempre benigno y no infligió nunca ningún castigo severo a los que a veces se rebelaron contra él. Era personalmente valiente, pero le faltaba valor moral. Y en horas difíciles y de perplejidad era indeciso e irresoluto. Esta debilidad de espíritu aceleró su caída al tiempo que le privó de esa heroica gracia que hubiese dado esplendor y dignidad a su destino y le hubiera hecho digno de dar fin al espléndido drama de la dominación musulmana en España. Y así relata Washington Irving los recuerdos de Boabdil al abandonar el precioso, maravilloso y mágico reino de Granada frente a los reyes católicos Isabel y don Fernando. Las lágrimas del rey Boabdil quedan esparcidas por el viento, por la magia de las calles de Granada y sobre todo por las murallas y por las paredes interiores
castillo mágico que es la Alhambra y que todos protegemos aquí en Granada. Espero que esta maravillosa historia de mi ciudad te haya relajado, mi bonito, mi bonita. Maravilloso reino habita. Te quiero.